¿Cómo están, videojugadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más aquí en Gamex Magin. El día de hoy les traigo, como pueden ver en el título, el ¿vale la pena o no una consola de videojuegos? En este caso vamos a hablar de la Sega Genesis. En este instante, aquí enfrente, como pueden ver, tengo la Sega Genesis 2. Tengo la 1, pero de momento no la tengo a la mano. Ahorita les explico, pero bueno, para demostración de este video, pues bueno, puse lo que es la Sega Genesis 2, esta que es una versión un poco más compacta, más reducida. Y la pregunta, y como en el video dice, en la miniatura y en el título, ¿vale la pena una Sega Genesis? Es un tema bastante complicado porque estamos entrando en un terreno muchísimo más profundo de los que son las consolas retro. Una consola retro, pues el hecho de que es muy vieja, de bastantes décadas atrás, es que es difícil de conseguir. Hoy en día estamos en 2023, hoy estamos a 14 de agosto, y pues la verdad, conforme pasen los años, este tipo de accesorios, bueno, dispositivos, consolas, como lo quieran llamar, son un poco más complicadas. Entonces, de conseguir. Y de todo, o sea, no nada más la consola, los cartuchos, los juegos, periféricos, accesorios, todo aquello es muy difícil de conseguir. No es como el video de PSP, donde pues mencionamos que ya también entra en una sección de lo retro, pero hay todavía más forma de conseguirlas, tenerlas a la mano, tanto la Vita, que incluso es de una octava o novena generación. Bueno, en portátiles es más o menos, sí, como séptima, octava generación. Pero la verdad es que, bueno, aquí la Sega Genesis, y hablando específicamente de esta consola, es muchísimo más complicada de conseguir. La pregunta, como directamente al grano, es ¿vale la pena? Esto es muy subjetivo, es muy de cada persona, porque pues obviamente todo depende de tu gusto por coleccionar o por tu fanatismo, en este caso sería de Sega. Incluso si eres un coleccionista, pues es complicado si no tienes ninguna consola de Sega y realmente quieres ser un coleccionista de videojuegos en general o un coleccionista de Sega, pues es sí o sí que debes de tener una Sega Genesis. Pero para los coleccionistas en general o los que no son fans de Sega, va a ser difícil tener una, tomar una decisión de si vale la pena o no. Primero que nada, porque sabemos que Sega es el creador y su principal franquicia es Sonic. Sonic the Hedgehog, entre otras franquicias que podríamos decir que Shenmue, pero eso ya es de Dreamcast. O Panzer Dragon, pero eso es de Sega Saturno. Desde la generación del primer Sega, de lo que es el Sega Master System hasta Genesis, su franquicia principal casi siempre fue Sonic the Hedgehog. Podremos tener muchos títulos, como que la consola se basaba más en ondas arcade. Sus juegos existían para lo que era arcade y para consola. Podríamos mencionar entre ellos Golden Axe. Podríamos mencionar, no sé, Afterburner. Podríamos mencionar, se me va otro nombre por ahí de Sega, Altered Beast. Que han tenido sus versiones relanzadas, por ejemplo, para consolas de actuales generaciones. Bueno, después de la Genesis y después de la muerte de Sega. Pues obviamente existían sus juegos desde la clásica Xbox en Play 2 y de ahí en adelante, ¿no? Por así decirlo. Podríamos también destacar que, bueno, es una consola que tanto en cartuchos o lo que son sus juegos, las versiones de sus consolas que hay oficiales y hay versiones, por así decirlo, copias de la consola, pues incluso estas son difíciles de conseguir. Pero también hemos visto que a lo largo de estos años, hace un que como 4 o 5 años aproximadamente, salió la Sega Mini, ¿no? La Sega Genesis Mini, la cual tenía pues una colección de varios juegos icónicos de la franquicia de Sega dentro de la consola, con mejoras en sus controles, el diseño reducido, todo dentro de la misma consola, y obviamente pues a salida HDMI, que daba una mejor calidad del visual de los juegos. Pero la pregunta fue, ¿vale la pena? Esto ya es muy complicado, porque por ejemplo, si eres un entusiasta de los videojuegos en general, no importando si eres fan de Nintendo, Sega, ni Xbox, PlayStation, incluso más con cosas más viejas, vamos a decir Atari, Commodore, Odyssey, bueno, las Magnavox, PCs viejas, portátiles también de todo tipo, si eres un coleccionista como tal, debes de tener sí o sí una Sega Genesis. El modelo, pues yo diría, algunos son
partidarios de tener los modelos en general, los que han salido, pero pues muchas veces con que tengas una sola, funcional, y con los suficientes accesorios, juegos, periféricos, ya te sientes más que satisfecho. Yo estoy presentando ahorita este video más que nada porque pues quiero que vean, bueno, tengo aquí lo que es la Sega Genesis 2, y pues porque también hace un par de días me cayeron lo que vendrían siendo estos juegos. Como el que pueden ver aquí de fondo es el de Winter Olympics 1994, o sea, juego de las Olimpiadas. La madre, o sea, ¿quién? O sea, había juegos de todo y actualmente sigue habiendo juegos de todo. Por un ejemplo, podemos decir los juegos de FIFA de la Copa del Mundo, que son cada 4 años. Y que sale un juego y muchos lo compran o lo adquieren, algunos los coleccionan, pero pues no es un juego que todos quieran tener. El día que les digo que me cayó esto, pues bueno, me cayó, por ejemplo, déjenme ver si aquí se ve, es que está al revés, no sé por qué está al revés la imagen, me hubiera gustado cambiarla de lado, pero tenemos el Sega, bueno, el Sonic the Hedgehog 1 para Sega Genesis, Mortal Kombat. Que no quiero detallar mucho, entrar con la cuestión de la historia de los de lo que es la consola. Más que nada lo que les digo, el tema aquí es, ¿vale la pena sí o no? Tenemos Street Fighter, ¿no? En su versión Special Championship Edition. Hay varios, en Super Nintendo también existían estas versiones. La Normal Edition, la Super Edition, la Champion Edition, la Turbo Edition, cosas por el estilo. Antes de que existieran los DLCs, los parches de mejora de algún juego, contenido adicional, pues esos eran sacar el juego, pero con diferentes contenidos. Y por último, pues obviamente el Sonic de Hedgehog 2, con la presencia de Colitas o Tails, que está bien chévere. Yo ahorita les pongo ahí el juego, como ahorita que se ve el fondo, que es una especie de demostración del juego. No sabía, lo personal, pues nunca jugué muy de lleno lo que fue Sega, pero te permite jugar en pantalla dividida el juego, con uno jugando con Sonic y otro jugando con Tails. Eso está chévere, para la época estaba muy chévere. Vamos a pasarnos a la pantalla con el juego para que vean ahí más o menos cómo está. Yo ahorita, por ejemplo, tengo esta consola desde hace tiempo. Y el detalle es que he visto que, a pesar de que me la he llevado en varias ocasiones a vender, ya sabrán muchos de ustedes que me dedico a la venta de videojuegos, pues el juego, la consola, es muy difícil que se mueva. Mucha gente dice, oh, mira, una Sega, oh, qué genial, ¿cuánto? ¿No? Y yo les doy un precio. Y obviamente con juegos o sin juegos, la consola, un control, dos controles, se les hace interesante, pero no es como que les evoca mucho el gusto por tenerla. Dicen, el precio pues está bien. Si la comparáramos en internet, obviamente el precio es increíblemente superior. 3-4 veces lo que yo a veces llego a pedir por una consola. Pero, pues bueno, me he dado cuenta que la consola es difícil de mover. Es muy difícil de vender. Y es lo que les digo, no todos están enfocados a ser coleccionistas totales de en general del mundo de los videojuegos, o muchos a lo mejor y ya tienen una Sega en su colección de consolas retro. Otro motivo es que a lo mejor a muchos pues dicen, pues qué puedo hacer con una consola vieja, qué calidad me va a ofrecer, qué diversión me va a ofrecer, qué motivo tengo para comprarlas. Pero ese es el contraste. Mucha gente empieza a buscar más consolas como Super Nintendo o la Nintendo clásica, Game Boy, cosas por el estilo, porque hay que ser sinceros, aquí en México, en parte de Centroamérica y Norteamérica, por hablando del continente americano, hubo más predilección por las consolas de Nintendo. Fueran mejores, ofrecían más o lo que tú quieras, aquí hubo una cuestión de monopolización de información por causa de mucha gente que fue pagada y que lamentablemente malinformaba a la gente o informaba solamente lo que querían. Gus Rodríguez, por decirlo así. Y pues obviamente eran gente que no eran conocedores de los videojuegos en general, solamente de aquello a lo que les pagaban, a aquello a lo que ellos o les gustaba nada más. Y pues lamentablemente no difundían la información, no había un medio de comunicación que hablara generalmente de los videojuegos. Siempre había uno que estaba enfocado en una marca en concreto. Bueno, la Sega Genesis pues se estrenó en Japón en el 89,
89, 88 por ahí, y en América llegó en el 90 y creo que para Europa en el 92. Entonces, fue una consola que llegó, trató de hacerle rivalidad a la Super Nintendo. La Super Nintendo llegó unos cuantos años igual parecidos, entre 80 y 82. Entonces, ya tenía un poco de tiempo antes la consola, y la verdad es que al principio la Sega no ofrecía mucha variedad de juegos. Si nos damos cuenta, a pesar de este que estamos viendo, que es el de las Olimpiadas, vamos a cambiar el cartucho. Vamos a poner, por ejemplo, estaba enfocado más en su juego arcade. Nintendo también hacía lo mismo, tenía, pero como que ellos se enfocaron un poco más en el juego para consolas de casa, para la familia, para lo que era el público infantil y de familia. Es de alguna forma que al principio Sega con el Master System trató de enfocarse en lo mismo, pero después trataron de llegar a aquella masa de gente que saben que podía predilectamente ofrecer más posibilidad de adquisición, porque a fin de cuentas los que compraban videojuegos no eran los niños, eran los padres de familia. Entonces dieron un giro y se enfocaron un poco más en la juventud, en los adolescentes, con juegos con temáticas diversos. Por ejemplo, aquí estamos viendo Street Fighter, pero estaba Mortal Kombat. Yo en lo personal, mucho de la apariencia de Street Fighter, por ejemplo, de Sega Genesis, lo veía muy similar a lo que era el juego en arcade, en las maquinitas, con esos sprites que cambiaban, con fondos que se movían de manera independiente, y tal vez una calidad de audios mejorada, a diferencia de Super Nintendo, que en su caso pues tenía una paleta de colores más amplia, pero igual los escenarios no ofrecían tanta pues calidad en cuestión de cómo se veía esto. Incluso esta introducción, ¿no? ¿Se acuerdan de la introducción de Super Nintendo? O la de Nintendo, que había una versión porteada, creo yo era porteada, del NES. Era horripilante, pero ahí por lo menos tenías el juego para esas plataformas. La de Super, les digo, no era tan esencial, tan chévere o tan genial como lo que era esta, en mi punto de vista personal. Pero la gente siempre prefirió el de Super que el de Sega, obviamente porque era más asequible, aunque fuera caro o lo que tú quisieras. Había más consolas de Nintendo en el continente, en este caso americano, que en lo que era Sega. Sega tuvo un poco más de presencia en Sudamérica, pero igual el hecho de que las consolas a veces tenían un precio más menos o variedad de juegos diferentes a precios, pues es obvio que la gente tenía sus predilecciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues bueno, la verdad es que les digo, conseguir la consola hoy en día es todavía más difícil que una Nintendo. Yo me he ido a mercados, tianguis, lugares de mercado de pulgas, lugares donde hay cháchara, como se le denomina en México, a todo aquello que es como que pareciera desperdicio, pero ahí la gente está vendiendo todo lo que tienen a la mano o con lo que les llega. Y he visto más consolas NES y Super NES destrozadas, hechas polvo, que el sol les dio de manera horrible, incluso hasta llovió y las consolas parecieran que están oxidadas y mojadas. Me ha tocado ver así consolas, y obviamente eso es muy predilector para la gente que le gusta de restaurar consolas y las adquiere, ¿no? O si la encuentras a un precio ridículo, vamos a decir 50 pesos una NES, sin cables, sin control, sin juego, el puro cascarón, la pura carcasa con todos los componentes internos de la consola, mucha gente las compra para simplemente tenerlas ahí de exhibición. Podríamos decir que lo mismo pasaría con una Sega, pero yo pocas veces he visto que alguien tenga una Sega de venta y no funcione. Obviamente el uso, ¿no? O sea, hubo más gente que utilizó una Nintendo, que sí le dio su reverenda rastriza, que una Sega, pero pues te digo, hubo más unidades vendidas por acá de Nintendo que de Sega. Entonces, la verdad, entre más detalles, no tanto querer entablar una cuestión de historia, ¿no? De qué Sega sacó, que cuando salió y ese tipo de cosas. Como pueden ver ahorita, por ejemplo, había esos pequeños detalles que en la versión de Super Nintendo no había. Esos ataques que hacías en la cara del oponente y que escupieran esa como sangre, o que le saliera esa especie de líquido de la boca. Estaba bastante, muy, muy, muy igual a casi a lo que eran las versiones de maquinita, y que las versiones de Super no tenían. Y es por lo mismo de la cuestión de que pues se enfocaban en un público más grande, más adulto. Bueno,
no adulto, pero sí adolescentes, ¿no? Que venían de las arcades y que sabían que si tenías una Sega, tenías obviamente un poco más de calidad y fidelidad de las versiones de juegos que existían en ese momento en las maquinitas. Como les mencionaba, Golden Axe, o como les mencionaba, por ejemplo, Afterburner, o lo que era Altered Beast, todos esos juegos ya venían de arcade y en la versión de Sega estaban muy, muy idénticas. Pero obviamente, pues Nintendo tuvo enfoque más a juegos individualistas, ¿no? Con franquicias o con marcas registradas, pues, vamos a llamarlas que de mayor valor. Versiones de juegos basados en películas como Mi Pobre Angelito, franquicias de personajes populares como Los Simpson, basados también en, bueno, en algunas franquicias de arcade o maquinitas como lo que era este juego de... que también era de Sega, ay, se me fue el nombre, del cuate este que trae una máscara y se enfrenta a monstruos. Splatterhouse, también existió la versión de Sega y la versión, obviamente, de Super Nintendo, pero con sus diferencias técnicas. Vamos a cambiar de juego para que se vea algo distinto y quiero mostrarles este de Sonic, que la verdad está bien chévere. Más que nada ese modo que tiene ahí de demostración. Que tiene ahí dentro, pues está muy muy bueno. Ahora, lo que mencionaba yo es una cuestión de que mucha gente, pues bueno, tiene una consola. Y ustedes pueden decirme ahorita, oye Magín, ¿y cómo es que la tienes ahorita? Mostrándola como cuando haces tus transmisiones. Pues bueno, sí tienes que invertirle un poco para poder sacarle un potencial extra a las consolas. Por ejemplo, primero que nada, esta la tuve yo que modificar porque la consola ya tiene un cable que es muy obsoleto o muy, muy difícil de conseguir para poder sacar video a la televisión. La típica clavija de tres colores, ¿no? Pero en esta ocasión pues yo tuve que buscar una clavija normal de esas de tres colores y soldar los cables a la placa en la sección donde estén los puntos para video y audio. Entonces ya me da audio en estéreo y una calidad de imagen un poco mayor o superior a la que haría con el cable oficial o la entrada oficial que tiene en la parte trasera. El modelo más grande tiene dos tipos de entrada de, bueno, más creo que tres, el cable de varios pines, de 8 o 10 pines, no sé cuántos son, el cable de RF que te da la calidad más horripilante de la existencia de la humanidad. Pero igualmente se puede modificar, en aquella yo tengo una, que es la otra grande, que tiene tres entradas, salidas de audio adaptadas a un costado para que tú conectes un cable de video y puedas utilizarla en una televisión estándar. En este caso yo estoy utilizando ese tipo de accesorio que te permite conectar cualquier dispositivo en cable compuesto y que tiene salida HDMI. Entonces la calidad del juego pues sí se ve muy bien, obviamente no es superior, no es como que también podríamos hacer un cable o una salida de componentes, las de 5 colores, pero lleva un poco más de perforar o igual con un cable podríamos hacer ciertas modificaciones, pero yo lo dejé con audio y video estándar para que también se pudiera utilizar en unas televisiones CTR de las antiguas, de esas analógicas. Y pues fuera de eso, pues bueno, tendrías que hacer la modificación para sacarle el video. Aquí, como les digo, los cartuchos son bastante, bastante escasos. Por lo que acá tengo Mortal Kombat y el primer Sonic. Ahí está. Entonces, pues bueno. Aparte, por ejemplo, muchos ahorita en línea puedes encontrar muchos periféricos. En este caso puede ser los controles. Yo aquí tengo uno que es oficial. Hay otros que no son oficiales, pero ofrecen ciertas virtudes, ¿no? Por ejemplo, que tengan esos botones de tiro automático o de repetición automática que tú pues personalizas, ¿no? Para que vayan a moverse rápido. Pero también mucha gente que es, como les digo, coleccionista de este tipo de consolas, también pueden pues adquirir algo como esto, que aquí está puesto en la consola, que es como este mando que existe para 3 botones y para 6 botones, para enfocados en los de peleas, para obviamente pues jugar juegos de manera pues más cómoda, ya sean de peleas o incluso cualquiera, acción, aventura, plataforma, de manera pues más cómoda, ¿no? Te lo pones en las piernas y tienes la palanca estilo maquinita y obviamente pues puedes ponerte a jugar. Ahí podemos ver que ahí está funcionando. Y pues aquí tiene las opciones para poder quitar o poner la función de repetición del botón en automático. Y a qué velocidad quieres que vaya, máximo o mínimo. Esto estaba bastante chévere. Un accesorio de estos
Yo he tratado de buscarlo en internet para valorarlo en cuestión de cuánto cuesta, no lo hay. No hay forma de, bueno, por lo menos no lo he encontrado o no he buscado lo suficiente como para darme una idea de este tipo de periférico, cuánto cuesta o en cuánto lo valora la gente, la comunidad, los coleccionistas y pues cuánto costaría. Entonces, estoy un poco en el terreno de lo desconocido, pero si yo quisiera vender tal vez este mando, yo lo daría en un precio entre 500 y 800 pesos. Más que nada, no porque, bueno, aparte de que jala perfectamente, es la disponibilidad. Y entonces, entre, como les digo, ya entramos en un territorio de retro muchísimo más amplio, lo cual pues obviamente provoca que muchos de los accesorios, consolas, cartuchos, juegos y todo eso, sean muy complicados de obtener. De Nintendo, como les digo, de NES o de Super, hay mucho. Pésimo estado, incompletos, rotos, pero los hay. Y si tú te vas por algún lugar ahí a encontrar un Sega, es muy difícil. Y algunos, incluyéndome a veces, porque me da como que el sentimiento de cómo voy a malbaratar algo que casi no existe, le suben el precio. Yo trato de darlo asequible, por ejemplo, si te lo diera con el juego de Sonic 2, la consola, y es un ejemplo porque saben ustedes que yo me dedico a la venta de videojuegos, y un mando original estaría pidiendo alrededor de 1200 pesos. No sé, ustedes déjenme en los comentarios si eso es muy caro, obviamente con su cargador, que en este caso esta consola no tiene el original, pero tiene uno adaptado a la entrada y le da el voltaje exactamente el mismo. Y esta ya tiene la modificación de salida de audio de compuesto. Entonces, 1200, yo digo que es un buen precio. He visto en internet que, obviamente, si la tienes con caja o con manuales o con unas condiciones súper cuidadas, llegan a valer entre 2000 a 2500 pesos y muchas veces sin juego o con algún juego más sencillo. Obviamente, digo, yo poniéndole lo que es el Sonic 2, podía ponerle el 1, podía poner el de las Olimpiadas y bajar el precio. Llámenme carero o llámenme loco, no sé, ahí déjenme los comentarios qué opinan, pero básicamente, pues bueno, vale la pena entonces una Sega Genesis. Si soy sincero, no, no, ¿por qué? Rápido, ya para acabar, tenemos más alternativas, muchas alternativas, y no es necesario tener una consola o casarte con la marca Sega para jugar, por ejemplo, Sonic. O para probar cualquier cosa. Por ejemplo, obviamente hablando y comparándola con la única con la que la podemos comparar, que es Nintendo. Nintendo, si tú quieres jugar sus títulos viejos, necesitas, por lo menos de manera oficial, necesitas una consola ya sea como la Switch, pagando el servicio online para los juegos viejos que te permite jugar, o alguna consola de la Wii U para abajo que te permita emular o hackearla, liberarla o modificarla para jugar todo lo viejo, desde una Wii o Wii U que te permite jugar Nintendo DS, NES, Super y ese tipo de cosas, incluso Sega, ¿no? Pero hablando en cuestión, por ejemplo, hace unos, como le mencioné, no sé si lo dije, lo que fue la Sega Mini. La Sega Mini es una consola que obviamente tenía un compendio, un recopilatorio de juegos, y te permitía jugar la consola con esos juegos a salida HDMI. No estaban mejorados visualmente, pero hacía que con la salida HDMI la calidad visual se fuera, pues, se viera mejor, ¿no? Con un menú personalizado, con cambios y elementos distintos, pero a fin de cuentas podías jugar estos mismos juegos y muchos otros basados en Sega. Aparte, tenemos las recopilaciones, colecciones y juegos de origen, por ejemplo, como Sonic Orígenes o Sonic Orígenes Plus o Sonic, no recuerdo el otro nombre, o el Collection o el Anthology, que traían muchos conglomerados de Sonic, de los clásicos, de la Game Gear, de la Master System y de muchos otros en sus juegos, ¿no? Entonces podías tener una colección de 8 o 9 Sonics viejos en consolas como Play 2, Xbox Clásico, GameCube, generaciones de 360, Play 3, Wii, Wii U. Sonic siempre ha estado presente y eso es algo que también, a su vez, yo creo que ha provocado que la gente no vea la necesidad de tener una consola como estas, porque pues si quieres jugar Sonic hay muchas alternativas en tu celular, a través de emulación, si ya lo queremos ver de manera no legal, puedes jugar todo esto, ya sea con mayor o menor comodidad, pero lo puedes jugar en tu PC, en emulador,
Alternativas hay cientos. Y cuando hablamos de Nintendo, sí, igual hay muchos emuladores, muchas versiones para jugar cosas de Nintendo, pero se siente más como que es la monopolización de sus juegos, ¿no? O que solamente lo juegues en marca Nintendo o en alguna consola de Nintendo, es como disfrutas realmente y plenamente los juegos de esa compañía. Y con Sega, pues como que también a Sega ya le valió gorro. Y juégalo donde sea, nos vale gorro, de todos modos al año o a la siguiente generación de consolas vamos a sacar otro compendio de colección que ya sacamos por octava vez, ¿no? Entonces, pues bueno, déjenme los comentarios qué opinan acerca de esta consola. En lo personal, a mí me gusta, pero igual como les digo, yo por ejemplo ya esta y otra que tengo, la grande, las estoy vendiendo. Porque pocas veces me caen juegos y de los que hay, pues sí, Sonic es lo principal y casi lo más importante para esta consola. Y aunque yo tuviera Altered Beast, que igual era un juego de arcade, pues lo juego en su versión arcade en algún emulador. Si Street Fighter, pues entonces hay más alternativas para jugar Street Fighter en otros lugares, ¿no? Mortal Kombat ni se diga, mostrando los juegos que ahorita tenía. Y pues, como les digo, fue enfocada más al arcade, fue enfocada más al juego como que cooperativo y competitivo. Pero pues NES se enfocó más en la persona, en lo personal. Final Fantasy, Chrono Trigger por Super Nintendo, Ghosts and Goblins incluso. Vamos a mencionar juegos de arcade que salieron para la Super Nintendo, que es la competencia directa de esta. Muchos tenían títulos similares, o sea, el mismo título en ambas plataformas, pero lo único que cambiaba es que una tenía mejor sonido, otra tenía mejor paleta de colores, otra tenía un contenido un poquito más similar al real de arcade de la maquinita, y otros tenían licencias de juegos o franquicias de películas, de series, de personajes del momento, y pues eso a veces competía contra apenas un poco más de potencia, ¿no? Que lo que ofrecía a veces la Sega Genesis. Entonces déjenme en los comentarios qué opinan. Nos vemos después, que tengan buena tarde. Ya saben, compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima aquí en GameXMagine. Bye bye.